Bienvenidos amigos al CES 2024. En esta ocasión vamos a comenzar con el stand de Samsung. Este booth es enorme. Ahorita vamos a recorrerlo. Siempre nos gustan los tour booths, ¿verdad? Aquí en el CES. Y bueno, empezamos con la sustentabilidad, lo que está haciendo Samsung para el medio ambiente. Y aquí nos hacen una demostración de cómo es que reciclan estos microplásticos, se convierten en ya un material en el que se pueden obviamente reutilizar para las computadoras, para los relojes, para las laptops, para todo lo que están haciendo. Carcasas en los chasis de las laptops, el diseño de las televisiones, de las lavadoras. El lema ahorita de Samsung es AI for All, o sea, inteligencia artificial para todos y para todo. Como por ejemplo esta está bien interesante. Gracias al procesador y gracias a la inteligencia artificial que está integrada en el procesador, este televisor, que por cierto ahorita lo vamos a ver allá, es el Neo QLED 8K, que tiene nada más ese diseño súper delgadito. Pero bueno, aquí la demostración que están haciendo es que gracias a ese chip con inteligencia artificial pueden poner subtítulos para contenidos que no tengan subtítulos, o decir es que subtítulos con audio para personas pues con discapacidad visual, o por ejemplo conectar los audífonos y ver esos subtítulos en el idioma que tú quieras o que tú necesitas. Aunque el video, la fuente de video donde lo está sacando, o el streaming, no tenga subtítulos nativamente, y el televisor es posible que lo haga en tiempo real gracias a ese chip, ¿no? Ahí lo estamos viendo con este. Eso es hasta la misma tipología de Samsung, ¿no? Y también el lenguaje de señas también lo está haciendo en tiempo real. Esto es SmartThings, esta parte central del booth es SmartThings, es todo lo que tiene que ver con hogar inteligente. De chapas de puerta inteligente, sensores, timbres, etc. Todo lo compatible con el ecosistema de SmartThings o IoT, Internet of Things, que tiene por supuesto Samsung. Por un lado, tenemos un control desarrollado para Samsung, que digamos es exclusivo para Samsung, es el PVP, que es este de aquí. Este es el nuevísimo, con un botón de acceso directo al gaming hub de Samsung, en donde puedes obviamente jugar también Xbox, por ejemplo, sin consola. Sí se parece, es muy similar al control de Xbox. Es mucho más ligero, tiene botones en la parte posterior. Esta PVP es la marca que tiene licencia y que tiene partnership también con Xbox y por supuesto ahora con Samsung. USB tipo C, los triggers, los botones de arriba y pues esto es totalmente muy control de Xbox. Pero bueno, este le están apostando mucho porque ahora vas a poder jugar muchos servicios de gaming sin consola. Miren, este es un control de Xbox. Este está pesadito, mucho más pesado, pero para que vean, está muy similar, ¿no? Ahí están los joysticks, el D-pad, los botones, igual la misma configuración de botones, A, B, X, Y, etc. Y pues nada más le quitan el Nexus, este logotipo de Xbox se llama Nexus, le quitan el Nexus y le ponen este botón de acceso rápido al Gaming Hub de Samsung. Aquí están haciendo un campeonato del Galaxy S8, que pues ya también el 17 de enero se anunció que viene la nueva serie S de Samsung. El siguiente orden, el siguiente espacio, tenemos a Bolly. Yo grabé algunos aspectos para que vean este robot asistente con inteligencia artificial, que es de este tamaño. Es la segunda generación, la primera generación salió en el 2020 y era una pelotita mucho más pequeña, más chiquitita. Y ahorita pues ya es algo como una pelota de básquetbol más o menos, con ruedas y proyector que obviamente te sigue y es un asistente en tu hogar que se conecta a tus diferentes dispositivos del mismo ecosistema, también compatible con smartphones, para que pues, tu vida sea más fácil y te asista este pequeño robot, se llama Bolly. Por otro lado, tenemos las televisiones micro LED, que es de las mismas que el año pasado en México, que sí, efectivamente, era la micro LED que costaba 3 millones de pesos. Bueno, aquí la vemos, también se ve espectacular, unos contrastes, unos negros súper profundos, unos colores muy brillantes, muy nítidos, y bueno, pues este micro LED, increíble. Y hablando de micro LED, de este otro lado, vamos a observar que va a ser difícil que ustedes lo vean a través del lente de la cámara. Sin embargo, ahí podemos ver la primera
televisión con pantalla de pantalla micro LED con tecnología micro LED transparente. Lo que estamos viendo es como una caja de cristal. Veamos en el primer plano o en el primer vidrio, vemos todos los jugadores, los nombres de los jugadores, como si fuera un tipo de realidad aumentada. Y ya después, de fondo, en el segundo layer, en el segundo plano, tenemos a este lado derecho. Aquí tenemos, esta sí va a salir en México este año 2024, es la Samsung Neo QLED, Neo QLED 8K. Que bueno, es estar fantástica, grandes contrastes. El bisel, como lo habíamos dicho allá en un principio, es el Infinity Air Design. O sea, hace air como de aire, con esto está flotando de esta manera. Y el bisel o el marco es ultra delgado, es una cosa increíble. Y en la parte posterior estamos viendo pues, las bocinas, ¿no? Ahí están los buffers. Esta parte que aún así también es sumamente delgado, y también en el marco del televisor tenemos bocinas. Entonces, bueno, la verdad es que esta pantalla está sensacional. Hablando de inteligencia artificial, Neo QLED 8K integra este nuevo procesador. Gracias a la inteligencia artificial, si tú estás viendo un, por ejemplo, un contenido como La Isla de Gilligan, o El Crucero del Amor, o MacGyver, o todas esas series ochenteras, noventeras, ¿cómo se llama? Knight Rider, David Hasselhoff, Tit, el auto increíble. Bueno, lo que va a hacer es que pues esos contenidos son viejos y se ven deslavados, se ven pixeleados, se ven pues, como rotos, ¿no? Se ven también en un ratio, en un aspecto 4:3 o cuadrado. Lo que va a hacer la inteligencia artificial es que lo va a mejorar y lo va a escalar y va a mejorar toda esa imagen para que se vea lo mejor posible, como si estuvieras viendo esa serie ochentera o noventera en la actualidad. Y luego, lavadoras, las aspiradoras con inteligencia artificial y... si es piso, si es alfombra, si es una alfombra más corta, industrial, más peluda, y entonces va a reconocer tanto objetos que se encuentren en el piso como el piso en sí, ¿no? Para obviamente hacer un mejor trabajo con la aspiradora robótica Bespoke Jetbot AI Combo, o sea, AI por inteligencia artificial. Y seguimos con nuestro recorrido y nos encontramos este refrigerador inteligente con inteligencia artificial. Además de que tiene un sensor aquí para abrir la puerta, muy coqueto. Bueno, pues tenemos obviamente todos los productos, todos los artículos, toda la comida, que si el pimiento, el brócoli, la cebolla, etc. Entonces vamos a sacar la cebolla de aquí. Cerramos el refrigerador y inmediatamente me acaba de decir que la cebolla está... out, que está afuera la cebolla del refrigerador, ¿ok? ¿No? Porque ya lo reconoció. ¿Cómo lo reconoció? La pantalla, obviamente la pantalla es sensible al tacto, está sensacional, con esta cámara que tenemos en la parte superior. Esta cámara está detectando todo y monitoreando todo lo que estás haciendo. Ahora, que quieres hacer recetas o que tienes ingredientes en tu refrigerador, te vas a esta aplicación en donde te va a mostrar todo lo que tienes en tu refrigerador. Y por ejemplo, tienes, no sé, limones, jitomate, cebolla, aguacate y lechuga. Y ya teniendo todos esos ingredientes seleccionados, podemos irnos a Search Recipes y vamos a buscar recetas de cocina que tengan esos ingredientes. Lo que está haciendo es conectándose a internet, analizando todos los ingredientes que tenemos en el refri y que yo le seleccioné, para que nos muestre en unos segundos, obviamente, las recetas que podemos hacer, como por ejemplo ensaladas griegas, ¿no? Y turcas, un poco de comida mediterránea, qué sé yo. Y entonces te dice aquí la preparación, en 25 minutos lo preparas, en 15 minutos lo preparas, y ya te dice más o menos las calorías que puede tener y te analiza toda la comida, ¿no? O la preparación o el platillo. La verdad es parte de las tendencias del 2024, todo con inteligencia artificial. No nada más los teléfonos, no nada más las computadoras, no nada más las pantallas, sino también electrodomésticos como este refrigerador. Entonces, bueno, es parte de lo que estamos viendo y de lo que va a lanzar Samsung durante este año 2024 o en un futuro no muy lejano. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Suscríbanse al canal. Muchas gracias. Comenten y denle like.